página china, vamos a poner un 47 y danos. Y ya está el mismo código de desbloqueo. Vamos a desbloquear el F7 y ahora vamos a meter modo bootloader. Tenemos el teléfono que está bloqueado y lo primero que va a hacer es fastboot devices, la que ok, que finish it. Como es un Snapdragon, el equipo se debería reiniciar y está ahí, está ahí la cosa, se sacó la palabra. Esto para usarse. Dice que fue exitoso y el equipo se ha reseteado, ¿sabes? Se borró todo. Realmente es como si estuviera reiniciando de cero. Vamos a esperar. Sale así porque está pulsando.
ahora. Ahora entra de nuevo Fasbu, quiero recuperar mi recovery. Ok. Ok. Fast. Boot. Flash. Recovery. Y vamos a jalar el stock. Este de acá. Me dice que si quedó fast boot reboot. Ya tengo mi recovery stock y ya puedo recibir actualizaciones. Y le afectó, ¿eh? Bien. Ahí está. He recuperado el recovery stock. Y Rebot System Now. Ya recuperé mi recovery stock. Ya no sale ese aviso raro. Ese es el paso. Google Chrome, prefiero el navegador del sistema. Este no. Life. ¿Cómo es el Gmail? Sí, ya, ya, no, listo, listo.
A ver, usuario. ¿En Twitter? ¿Febro, has instalado tú? No, así ya no. No tienes por qué obligarte a instalar una versión que no quieres, pero... Ahí por lo dejo, ¿no? Porque de todas maneras lo vas a usar, ¿no? ¿Tú usas Facebook? No, no lo uso. No dije nada, carajo. Con Facebook. Twitter. No, tampoco. No la quieres. No, YouTube no la borra. Bueno, hay novedades. Vamos a checar pantalla.